penalty. 4-0 to Ibiza. 61 minutes gone. And Ibiza absolutely thrashing. Mano Molina va a poner la pelota en juego. Muchos jugadores al remate. El centro de Mano Molina. ¡Remate! ¡Vai! Vamos a ver, el centro de Manu Molina hacia el interior del área, el remate al palo. Al palo el remate de cabeza en el interior del área y veremos ahora la respuesta por bien favorable a Ibiza. Brío buscando el segundo palo, el remate de cabeza muy forzado, ha sido Dios, el hombre que tocó ese balón, pero por las manos. Entrega para Mollejo, acompaña a Manu Molina. Tiene opción para el centro, también para seguir alargando la jugada. Buen recorte de Molina, otro más. Cuidado, Manu, que la mete dentro. Bada, que la pincha fuera. Se le marcha Valentín Bada. Qué locura de partido, Chávez. Fíjate qué poca confianza. Both Ibiza and Huesca in a comfortable situation in the table. Looking what points, trying to get into the playoff places. The chance from Davo. Que pisaba el balón y disparaba, golpea a Manu Molina, el control, vamos a ver esa pelota, el disparo, tiene que sacar la retaguardia de la Ponferradina, llegada muy peligrosa con Cristian Hernández. Acaba Cifuentes, y para Manu Molina. De sí mismo, insiste en el centrocampista onubense. Bueno, qué bien, Manu Molina ahora. El toque similar de Valentín Bada, la peleaba Iván Azón. Algo más decidido ahora el Real Zaragoza. Ahí está el cuero, Manu Molina se gira en este viraje, decide girar el juego para la posición de Giuliano. Molina oxigenando de izquierda a derecha para dar la impulsa que al final es donde menos peligro tiene. De Pape Máctar Gueye, Manu Molina cambiando ese balón para Fran Gámez. En el anterior partido, el balón largo de Manu Molina, Pascual. Tratada de llegar Suleiman tras la buena pelea de Ekain. Manu Molina pone el cuerpo, controla el balón y se lo manda a Álvaro Ratón. Manu Molina, qué bien, cómo ha sacado aireado ese balón, un jugador del. La presión, desde luego, de un marcador todavía corto. Ahí está Molina saliendo con la pelota controlada. Oh,
pelota para Manu Molina. Van a ingresar Jair Amador y... Sí, no ha podido controlar la pelota, es Gaby Fuentes el que recupera para el Real Zaragoza. La pistadita, la entrega de nuevo para el cafetero. Contra dos. Manu Molina, Fran Gámez en el área, buen balón, se lo deja botar, a ver aquí. Molina, Viscareo, Zaip. Larra con